Hola, mi nombre es Simón. Algunos me conocen como Nano, otros me dicen Simi. En fin, soy un Simmer, creador de contenido, intento de arquitecto, actor, y juego a los Sims desde el 2013. Desde entonces, no he parado de crear historias que me alegran el día. Y desde que comencé a hacer videos, el juego se ha convertido en una herramienta increíble para contar historias a más personas. Y el día de hoy le quiero dar un regalo a mi juego, nuestro juego. Los Sims siempre me han inspirado, desde hacer yo mismo hasta crear cosas que jamás pensé que iba a hacer. Ya sea un reality show de competencia en medio de una pandemia, construcciones que me hacían pensar que podría ser un arquitecto, Sims con historias rebundadas que nunca terminé de contar. O como hoy, que estaré recreando unos bizcochitos que mi Sim horneó el fin de semana. ¿A quién no se le ha llegado a antojar la comida del juego? Acompáñenme y mientras le cuento por qué amo los Sims. Si algo ha logrado los Sims en mi vida, es darme un espacio en el cual me puedo sentir yo. Sentir feliz. Dar rienda suelta a mi creatividad sin que nadie ni nada me importe. Perderme horas y horas en un mundo virtual que simplemente me hace feliz. Yo crecí con este juego. Muchos lo hicimos. Me conocí lo diferente que puede ser cada persona, sobre cómo existen diferentes tipos de amor, sobre cómo la creatividad puede ser impulsada a escalas mayores, sobre cómo puedo aprender de diferentes culturas, sobre cómo puedo enojarme por no tener bebés que no sean objetos. En fin, es todo un viaje emocional. Tú puedes ser lo que desees ser cuando entras a este juego. Y eso es algo que no cualquier juego puede darte. ¿Quieres ser rojo? Sé rojo. ¿Quieres convertirte en vampiro? ¿Por qué no? ¿Quieres ser dueño de tu propia pastelería? Adelante. Tú eres dueño de la vida cuando juegas. En estos 22 años que han pasado, quiero agradecer por las horas de diversión y las veces que pude salir del caos y perderme con personitas que hablan de una manera muy extraña. Quiero agradecer por las personas que conocí. ¿Quién diría que estaría haciendo un video celebrando a mi juego favorito, horneando bizcochos verdes de la mano de muchos creadores que como yo aman el juego? Por cosas como esta, yo amo jugar los Sims y amo compartirlo. Ahora con esto, y quiero desearle un feliz cumpleaños al mejor juego del mundo. Y lo digo con seguridad, es perfecto, no, ni cerca. Pero el juego genera en mí un sentimiento que no cambiaría por nada. Y eso, señores, para mí es perfecto. Así que te quiero invitar a que sigas creando, que te diviertas y que simplemente juegues a la vida. Yo estaré comiendo estos bizcochitos mientras mi Sim sigue haciendo ejercicio y los invito a que no se pierdan el gran trabajo que hicieron mis compañeros. Les voy a dejar su video en la descripción. Así que nada, feliz 22 años a los Sims y espero poder seguir jugándolo por muchos años más. Dag, dag.